Muñeca Diamante Rubí. Bueno, quiero decirles que viajamos acá a Houston. Yo ya me entrevisté con mi abogado, que es Guillermo Post. Él es el abogado de todas las celebridades. De hecho, ahorita lo trae Chiquis también. Fue el abogado que agarró a Araceli Arámbula, donde también le ganó el caso a Luis Miguel. Entonces, este abogado es muy buenísimo. Es Guillermo Post. Pues imagínense, todo el mundo sabe quién es Guillermo Post. No es cualquier abogado. Es un abogado buenísimo, de los mejores. Así es que se va a llevar a cabo esta investigación muy importante de todos esos mensajes que están saliendo de mi Instagram. Y obvio, se tiene que llevar una investigación profunda de todo esto. Bueno, quiero decirles que estoy muy feliz, estoy muy contenta, porque bueno, ahora sí ya las cosas se van a hacer como debe de ser. Voy a seguir todas las indicaciones de mi abogado, Guillermo Post. De aquí en adelante, cualquier cosa, cualquier ataque, yo no voy a responder, me voy a ir por la vía legal como debe de ser. Simplemente voy a guardar los videos, las cosas que me ataque, se las entrego a mi abogado, el que se encargue de todo, de todo. ¿Por qué? Porque la verdad yo me estaba enfermando. De hecho, anoche me puse súper mala de tanto ataque. Entonces, pues ya, dije no, mi salud vale más que nada, mi tranquilidad y mi paz. Esa es la realidad. Y antemano sabemos que todos los mensajes que vayan saliendo, no los estoy escribiendo yo. Y si salen, los voy guardando, entregárselo al abogado, que ellos se encarguen de todo y lleven un proceso como debe de ser. Así de fácil. Pues obvio, de tantas cosas, obvio, que me ha dado muchos ataques de pánico, mucho estrés. Ya van 4 veces que me llevan al hospital de emergencia, con un dolor en el estómago, porque ese es puro estrés, vivir con el estrés, con el miedo, con tantas cosas, y pues sí me estaba enfermando demasiado. Entonces ya las cosas de hoy en adelante tienen que cambiar totalmente, de que no tengo por qué preocuparme de nada, y pues que todo se encargue ya el abogado como debe de ser. Porque pues yo creo que la salud, esa no tiene precio, salud y la tranquilidad, que eso es muy, muy importante. Y como les digo a mi gente, muchísimas gracias, estoy muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo que me están dando, por creer en mí y porque las cosas van a salir como debe de ser. La verdad, siempre la que triunfa. Yo tengo mucha fe en Dios. Yo anoche, como les vuelvo a repetir, yo hice mucha oración, yo no dormí, yo soy muy devota de las oraciones y confío en Dios. Toda la gente quiere ver a la muñeca de antes, y pues eso es lo que yo tengo que regresar a la vida de antes, la que todo mundo conoció, aquella mujer alegre, aquella mujer positiva, aquella mujer que se levantaba a las 5 de la mañana con aquellas ganas a hacer ejercicio, a seguir adelante, a motivar a la gente. Y pues obvio, a raíz de todo eso, yo perdí todo eso, que ya no podía levantarme, ya no estaba haciendo ejercicio como antes, yo no estoy comiendo, todo ese tipo de cosas. Muñeca tiene que regresar, aquella muñeca a la cual ustedes se enamoraron y de la que ustedes quisieron, de la que ustedes amaron en el Instagram, la que siempre apoyaba a toda la gente, vamos para arriba, para adelante, no te me quedes. Esa muñeca tiene que regresar, esa tiene que regresar, la muñeca que era antes, porque de verdad, en serio, a costillas de todo esto, pues obvio, yo, mi vida estaba cambiando totalmente, no sé. Yo les voy a ser honesta, yo anoche me puse súper, súper, súper mal, yo sentí que no iba a amanecer, yo sentí que me iba a torcer, me pegó un dolor en la espalda, en el corazón, yo me sentí súper mal. La verdad, yo dije, pero aunque me chueque de la cara y de todo, yo como quiera tengo que ir a mi cita, que era muy importante, tener mi abogado que ya me defendiera, que estuviera conmigo, y pues obvio, hacer las cosas como debe de ser. Pero en realidad, todo eso para mí ha sido muy, muy fuerte, y pues poco a poco me tengo que estar recuperando de todo esto. Y yo, como les digo, tengo mucha, mucha fe en Dios, de que las cosas siempre salen, lo que es la verdad la que triunfa, y Dios es grande. Y yo soy muy devota de la oración, yo hice tanta oración anoche que no se imaginan. Entonces yo tengo fe en Dios, todo va a salir bien, estoy muy feliz y muy contenta, y pues a empezar a recuperarme mi vida que era antes. Bueno, mi gente bella y hermosa, hoy amanecí más tranquila, más relajada, dormí muy bien, hice mis oraciones y pues ahorita ya a ir a comer algo muy rico. Hoy amanecí así como renovada, renovada de renovada. No se imaginan cómo es que yo me siento con esta paz por dentro.
por dentro esta tranquilidad, que la verdad les digo una cosa, no hay cosa más bonita y más hermosa que amanecer feliz, contento, con las ganas de hacer las cosas, porque eso es lo que te ayuda. Cuando tú estás bien relajada y con paz, wow, puedes hacer y deshacer cosas hermosas y bonitas para que el día te rinda. Así es que yo, como les digo, quiero compartir con ustedes que me siento muy tranquila, que me siento súper feliz, y ya espera el año que ya se nos viene encima, y la Navidad, ay no, qué bonito. Así es que vamos a recibirla con ganas y con mucho amor y felicidad. Bueno, lista, lista. Que vámonos recio, agarrar ese día como debe de ser. Ya saben que los problemas van y vienen, pero no, nada que no tenga solución. Yo siempre he dicho, lo único que no tiene solución es la muerte, ¿cierto o no? Pero todo lo demás, obvio que tiene solución. Así es que no te me caigas para abajo. Y recuerda algo muy importante, que si estás deprimida, con depresión o lo que sea, no te vayas a juntar con alguien que esté pasando por lo mismo que tú. No, fuera eso. Tienes que buscar una persona que te inyecte energía, que te inyecte felicidad, y no que te traiga más problemas, que para problemas, pues ya los tienes tú. Arréglate bien, mona, y pues, como te digo, a salir, aunque sea a platicar con el vecino, pero que el vecino no tenga problemas, ¿eh? Que no te traiga más problemas. Al contrario, busca gente que te inyecte esa energía positiva, felicidad, paz, amor. Eso, búscalo, para que tu día... Bueno, a comer rico, vean qué rico, mi rico salmoncito. Eso sí, todos los días como salmón, porque omega 3, créame, lo que te ayuda bastante, tanto para la piel, tanto para el pelo, tanto para todo. Es un alimento, wow, que tengo años comiéndolo y no lo cambio por nada. Porque si yo no como salmón, créanme lo que yo no me siento a gusto. Así es que a comer rico y delicioso como siempre.